¡Oh! ¡Hostión tremendo! ¡No, tío! Me acaban de sancionar. ¿Qué dices? ¡Qué putada! Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo gameplay de Sema Gamer. Hoy voy a probar este grandísimo juego, el F1 2015. Lo voy a probar por primera vez. Vaya, me está lloviendo encima bastante. Voy a pegar un ostión guapo. Vale, no he hecho ni clasificaciones, ni entrenamientos, ni nada. Vale, es una carrera rápida directamente. Vamos a ver cómo va esto. Uy, 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 madre mía, cómo llueve. Esto va a ser guapo, ¿sabes? Bueno, vamos allá a ver cómo rugen los motores de este juego. He cogido para hacer pues esta pequeña prueba, he escogido el circuito de Cataluña, como no, ya que soy de Barcelona. Si no lo sabéis, ya lo sabéis, soy de Barcelona. Y el piloto se llama Daniel, creo. Hostia, ahora no sé. Mira, lo pone a la izquierda, Ricciardo. Yo es que de Fórmula 1 no tengo ni puñetera idea. Vale, más allá de lo que veo alguna vez en las noticias, que es poco, porque no veo mucho la tele, la verdad. ¡Hostia! ¡Oh, ya me he comido el coche delante! Joder, si es que no veo una mierda, tío. Vaya putadón, tío, la primera carrera ya lloviendo. Bueno, mi objetivo de esta carrera es básicamente acabarla. A ver si consigo acabarla. No sé ni la dificultad en la que está puesto, ni si tiene daños el coche. Todo eso no tengo ni idea, porque directamente he puesto carrera rápida, así que no tengo ni idea de cómo está configurado. No creo que esté muy difícil, supongo que estará en normal. Uy, 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 que se me va el coche de atrás. Madre mía. Bueno, como impresión. Bueno, gráficamente es bastante guapo. Bueno, siempre lo han sido los Fórmula 1. No los he jugado muy a menudo, pero los he probado siempre. No los he jugado mucho, pero los he probado siempre. Y siempre han estado bastante guapos. Y este luce muy bien. Luce muy bien este juego. Lo que sí me está llamando mucho la atención, pese a estar lloviendo, son los controles. Tiene unos controles buenísimos. Bueno, no sé. A mí me están gustando muchísimo los controles que tiene. Son muy suaves y muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! No sé ni cómo voy, noveno. Bueno, no he adelantado a nadie, tío. Soy puta escoria. No. A ver si consigo adelantar a alguien, al menos, antes de que acabe la carrera. Aunque si no me adelanta nadie a mí, ya me puedo dar con un canto los dientes, también. Venga, va. Al Nars ese. Nars, que voy para ti. Estoy corriendo con un Red Bull. No sé si lo he dicho. Y, hostia, he conseguido adelantar a uno, menos mal, tío. Pensaba que no iba a adelantar a nadie. Estoy corriendo con un Red Bull. ¿Y por qué Red Bull? Pues no sé, porque es el primero que ha salido, la verdad. ¡Oh, mierda! Bueno, no es verdad. Ha salido primero el Fernando Alonso, pero no, me ha parecido demasiado típico y no lo he cogido. Y he cogido, bueno, pues al chavalillo este, que no sé quién es. O sea, no tengo ni puta idea, no sé si es bueno o no, tío. O sea, el coche tampoco sé si es bueno o no. En la realidad, vaya, en el juego supongo que sí, que todos tienen su aquel. Venga, va. Bueno, tengo que decir que el... ¡Oh! ¡Hostión tremendo! ¡No, tío! Me acaban de sancionar. ¿Qué dices? ¡Qué putada! Va, amonestación. Verás tú cómo me descalifican. Toma, tira. ¡Uy! Bandera amarilla, no adelantar. Bueno... Ah, sí, sanción por dos. Hostia, no, tío. Ya verás, tío. Me descalifican seguro, tío. Qué desastre. Qué desastre de carrera, madre mía. Es que anda que también, tío, la primera carrera lloviendo, tío. No sé ni cómo van los coches ni nada, tío. Me cago en vida. Bueno, va. No me han expulsado de la carrera, ya es mucho. Voy penúltimo, pero bueno. No, penúltimo no. Antepenúltimo, pero bueno, es igual. Es la misma mierda. Soy escoria. Uy, que me salto la curva, tío, que también me sancionan por eso. Como me sancionen otra vez, ya sí que seguro que me fulminan. Venga, me lo como. ¡Oh! ¿Cómo me lo he comido por dentro? ¿Cómo me lo he comido por dentro a ese?
¡Ajá! No, he entrado demasiado pasado. Pero bueno, es igual, me he colocado a... Hostia, el Alonso va ahí delante, tío, va al 15, tío, pero ese es coria pura, tío, también. No sé si de verdad corre tan mal, tío, ya, pero... Venga, 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 que me como otro, que me como otro. No, no me lo como, no me lo como, no me llega. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro me lo como. Sí, señor. Hostia, qué malo soy, tío. Cada vez que viene una curva me trago a alguien, tío. No me freno. Está muy guapo este juego. Si el modo campaña, esta historia de ir avanzando por escuderías y tal, se lo han currado mínimamente, este juego puede estar muy épico, ¿eh? De hecho, lo seguiré jugando. No sé si lo colgaré más, pero... Mira, ya han acabado la carrera. Lewis Hamilton. De vez en cuando iré colgando alguna carrilla, supongo. Ya está, he terminado el número 18. Hostia, qué nivel... ¿Cómo el 18? No había adelantado a uno, tío. Bueno, es igual. He quedado como la puta escoria. Voy a hacer otra carrera. A ver si por lo menos no me llueve, tío. Y puedo... Bueno, venga, ahora sí, ¿eh? Ahora me he asegurado de que el tiempo era soleado. Más que nada porque, bueno, eso se puede configurar antes de la carrera rápida. Me he asegurado que fuera soleado para poder disfrutarlo más. Bueno, porque es que en el otro ha sido un desastre, tío. O sea, ha sido... Me he chocado con todo, tío, me parece. Uy, 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 mal empezamos. Venga, va, un poco de concentración, a ver si consigo... No ganar la carrera, ¿vale? No voy a ganar la carrera porque... Porque no creo que tenga capacidad ya ahora mismo para ganar esto. Pero, hostia, yo qué sé. No quedar el antepenúltimo como he quedado. ¡Oh! 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 ¡Cómo me he metido ahí! ¡Cómo me he metido por dentro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga, va, que si no hay lluvia a lo mejor me puedo hasta defender y todo. Venga. Venga, Rosberg, voy a por ti. Mira el Hamilton por ahí cómo se escapa el cerdo. A otro me lo como. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, hostia, si la lluvia no se va tanto el coche, los controles mejoran muchísimo, tío, es muy guapo. O sea, ya lo he dicho en el circuito, bueno, el circuito de antes no es el mismo circuito, pero en la carrera de antes ya lo he dicho, que los controles son muy buenos, tío, pero sin lluvia son espectaculares ya, ¿eh? Este juego me está gustando muchísimo, el único defecto que le veo quizás un poco la profundidad de campo, que... Una vez te alejas un poco más allá del horizonte, ¿sabes? Se ve un poco borroso todo. No sé si es manía mía o realmente es así. Pero bueno, eso es lo de menos. Total, eso es mero atrecho. Tampoco... Venga, venga, va, 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 va. Con dos cojones. Voy a por el Hamilton, venga. Voy a por ti, Hamilton. Voy a por ti, Hamilton. Voy a por ti, Hamilton. Te como en la siguiente. Te como, te como, te como, te como. Sí, señor. Sí, señor. Has sido follado, baby. Mira, mira, mira. Uy, veo que me salgo. Mira, mira, el que me habla por la radio. Oh, casi corre del adelantamiento que ha hecho. Ahí lo has hecho genial, baby. Me has puesto todo bruto. Hostia, estoy empezando a tener esperanzas de que puedo ganar una carrera y todo. Hostia, este juego también, ahora hablando de esto, este juego también tiene que ser muy guapo jugado online. Tiene que ser muy chulo, nunca lo he probado. Nunca he probado jugar al F1 online. Este año lo voy a probar. ¿Qué dice? Hostia, que me he saltado la curva, tío. Espero que no me penalicen por eso. No, parece que no. Lo tengo a 2 segundos, dice... Hombre, 2 segundos. A ver, yo no sé mucho de Fórmula 1, pero 2 segundos es bastante tiempo, ¿no? Venga, va, 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 va. Última vuelta, venga. Solo me tengo que mantener en la pista, porque parece que le estoy sacando trozo. O sea... DRS permitido. Vale, de puta madre. ¿Y cómo coño se activa el DRS? ¿Y qué es el DRS, por cierto? ¿Qué debe ser, una especie de turbo o algo? Bueno, da igual, tampoco sé activarlo, o sea que... Wow, hostia, si por si es una especie de turbo o algo de eso, tío, seguro que cuando llegue a la recta me va a ver una follada, pero guapa. Ah, por cierto, he cambiado de coche y de piloto. Ahora llevo un Ferrari,
Bueno, supongo que ya os habéis dado cuenta por el morro que se ha asomado por aquí. Llevo al mítico Ferrari, el caballino rampante. Y de piloto he cogido al Vettel, que me suena bastante. No sé si es bueno o no, pero sonar me suena. O sea que más de una vez lo han tenido que mencionar en las noticias y esas cosas. Mira, aquí podría activar el DRS, he visto el cartelito ahí. Pero bueno, como tampoco sé cómo va, pues casi queda igual. Bueno, no está yendo mal esta carrera, ¿eh? Después del desastre que ha sido la primera, esta no está yendo nada mal. Ups, me he saltado. No, no me la han contado. Pensaba que me había saltado la curva. Bueno, pues ahí tenemos la bandera cuadros. He conseguido ganar la carrera, tío, hostia. Muy bien, muy bien. No me lo esperaba. Pues bueno, aquí lo dejamos ya, este juego. Ahí, ahí, míralo, míralo. Míralo qué contento se ha puesto. Míralo, el segundo, el otro, el Hamilton y el otro, no sé quién es. Pero son los dos de Mercedes, tío. Ferrari tiene un piloto. ¡Ay! Un piloto en lo más alto, Ferrari. Venga. Bueno, pues aquí me despido. Os voy a dejar, eso sí, con la repetición. Por si hay algún fanático. ¡Oh, iba! No. Repetición, ahora. Yo lo que quería era esconder esto. Por si hay algún fanático fanaticoso de la Fórmula 1 y quiere disfrutarla, pues ahí la tiene. Así también pues se puede ver un poquito más los gráficos y el ambiente y cómo está hecho todo. Bueno, pues aquí me despido. Así que nada, chavales, espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!